Y sobre el tema de la muerte de los dos policías, el comandante de la policía ha asegurado que está adelantando las investigaciones. Hay un video que permitirá ser clave en el proceso de la investigación. Se suma a esto que testigos dieron a conocer detalles de los supuestos homicidas y que ya está lista la forma como ocurrió ese incidente. Como si fuera poco y para sumarse a las pruebas del video, también ha sido elaborado un retrato hablado del agresor. Las autoridades reportaron que ya tienen en su poder un video crucial que podría ayudar a identificar a los homicidas de los dos integrantes de dicha institución cometido el pasado viernes. Además de eso, las autoridades manejan el retrato hablado de los dos sujetos que están siendo comparados con la imagen grabada en el video. Hemos obtenido algunos testimonios y lo que nos haya llevado a tener ya algunos retratos hablados sobre los sujetos que ocasionaron la muerte de los policías. De igual manera, estamos verificando una cámara que estaba cerca del sector. La Fuerza Pública no ha descartado que presuntas retaliaciones de grupos armados estarían detrás del asesinato de los dos policías. Sí, ya nosotros tenemos ya, digamos, la descripción de las personas, tenemos cómo iban vestidas, estamos cruzando esa información con la cámara que yo le manifiesto, con el fin de establecer si son realmente. Jonathan Rodríguez Urrutia, de la unidad de caninos, y José Duque Jiménez, de antiexplosivos, ya fueron llevados a Manizales y Bogotá respectivamente para darles cristiana sepultura.